Muchas gracias, queridos compatriotas. Aún está en mi memoria la primera vez que vine de candidato aquí a Santo Tomás y el apoyo y la acogida que me dieron ustedes. Por eso, siempre mi corazón está con ustedes. Ya, listo, ya lo leí, ahora bájalo. Bájalo para que nos vean. Esto me compromete más. Y traigo el saludo de Nadine, que viene trabajando de la mano conmigo. Hoy día no puede estar acá, pero ella en cualquier momento va a venir acá, porque ella tiene también sangre cutervina, como nosotros, y estamos identificados con la suerte, con el destino y con el progreso de todos estos pueblos, de Cajamarca y en este caso particularmente Cutervo. Hoy día ya les dio la buena nueva. Pepe Gallardo ya les trajo la buena nueva de que cuántos años, cuántas décadas han pasado pidiendo esa carretera. ¿Cuánto tiempo han pasado ustedes? Pepe, ¿cuánta plata es? No, esa es la carretera, la concesión. Esa carretera son más de 100 millones de soles. Son más de 100 millones de soles. ¿Y por qué no se los dieron antes? ¿Por qué no se los dieron antes? Porque de repente, para otros, esta zona no era importante. Para otros, esta zona vive la agricultura y no más, y que no salgan. Nosotros, los nacionalistas, no pensamos así. Creemos que los pueblos que del interior del país, los pueblos, las comunidades de las zonas altoandinas, hoy día tienen la oportunidad de salir adelante. Se quiebra. Y hay que dárselas. Basta ya de seguir postergando al Ande, basta ya de seguir postergando la zona rural y a los agricultores, a los cafetaleros, a los ganaderos, basta ya de esto. Por eso es que vamos a poner esos 100 millones de soles para construir esta carretera, para que tengan una salida a la IRSA, para que puedan integrarse. Porque cuando hemos transitado, y muchos de ustedes saben cómo se caminaba acá en época de lluvia, cómo teníamos que bajar a vender nuestros productos a la costa, cómo teníamos que salir acampando todavía, porque no se llegaba. Así que ya lo tienen ustedes, la próxima semana se está concesionando y vamos a estar atentos para que podamos nosotros mismos inaugurar esa carretera para que la tengan lista ustedes. En este gobierno, solamente para Cajamarca, solamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para Cajamarca está invirtiendo en el quinquenio 4.500 millones de soles, solamente para Cajamarca, para que vean el respeto que le tenemos a Cajamarca. Y si sumamos todos los sectores, superamos los 5.000 millones de soles que estamos invirtiendo. Sabemos que hay problemas, porque no hay región que no tenga sus problemas. Acá caminando nomás ya desde el helicóptero hasta la plaza, ya me he enterado de algunos temas que hay que ayudar a resolverlos. Nosotros hemos girado más de 60 millones de soles en proyectos de saneamiento para Cutervo. Sabemos ahora que hay problemas acá en Santo Tomás y en Cutervo mismo. Lo que yo propongo es a nuestro alcalde provincial y a sus alcaldes distritales, les propongo que vengan a Lima para atenderlos a todos ustedes. Yo los recibo y ahí vamos a conversar los problemas que tienen cada uno. Porque me interesa saber cuál es el problema puntual de Sócota, de San Andrés, de Pimpingos, ¿no? De la capilla, de Santo Tomás mismo, ¿no? Saber cuáles son los problemas. Cuando he estado acá ya estaba escuchando algunos temas, ¿no? De algunos distritos, algunos alcaldes que se han venido, como nuestro congresista Lucho Yatas, también han venido de madrugada, porque quieren hablar con el presidente y quieren decirle los problemas que tienen. Entonces, yo los voy a recibir a todos ellos en Palacio de Gobierno, en su casa de gobierno, para ayudarlos a resolver los problemas. Lo que necesito también es que los alcaldes trabajen los proyectos. No basta decir, yo quiero acá construir un monumento, sino necesito el expediente técnico, porque como es plata del pueblo, yo tengo que rendir cuentas de esto. Entonces yo no puedo soltar un solo sol si no veo el expediente. Entonces, ayúdenme a mí a ayudarlos para que salgan los proyectos.
En muchos sitios hay, así como Santo Tomás, como Choros, como Sócota, como Chiple, como Cuica, hay muchos lugares en el país y que están demandando también. No dicen, comandante, presidente, ¿por qué no me da esa plata a mi sector, a mi provincia, a mi distrito? Todo el mundo necesita. Todo el mundo necesita un puente. Todo el mundo necesita una carretera, una escuela, un programa social. Necesitamos, todos necesitamos una oportunidad. Y eso es lo que estamos construyendo. En este gobierno nacionalista estamos construyendo oportunidades. Primero, el origen de la pobreza y la desigualdad. Hay que atacarlo. El origen de la pobreza y la desigualdad es porque somos un Estado ocioso, un Estado que tiene soroche, que no le gusta subir a la sierra, que prefiere quedarse en la costa, que no quiere pasar la Panamericana y por lo tanto no valora el esfuerzo de la gente de las comunidades de la Amazonía y de las zonas altoandinas. Un Estado que ha vivido de la minería durante décadas, por eso no valora la agricultura, no valora la ganadería, no valora otras actividades productivas. Un Estado que además de esto no ha querido invertir en educación, porque justamente en este tipo de estados la educación se convierte en un instrumento de exclusión. Solamente los que tienen educación van a tener la oportunidad de salir de la pobreza, y los que no tienen educación van a continuar heredando la pobreza de abuelos, padres e hijos. Y además, sin infraestructura, es decir, sin carreteras, sin postas médicas, sin colegios, etc. De tal manera que, como dicen, sobre cuernos palos. Por eso es que el Perú se ha construido desigual. Y en este gobierno queremos combatir esa desigualdad. Por eso hemos construido políticas de Estado que, al margen de quien gobierne, el pueblo tiene que defenderlas. La política social, una política que nos ha permitido construir un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social para coordinar los diferentes programas sociales, las diferentes decisiones de carácter social que tenemos que tomar y que no sean desarticuladas. Por eso es que hoy día, a diferencia del pasado, hoy día los adultos mayores de 65 años tienen su pensión 65. Por eso es que hoy día existe Jaliwarma, Cunamás y existen otros programas más. La política social no debe retroceder. No debemos permitir que nadie intente tocar los programas sociales, porque esos programas se los hemos entregado al pueblo peruano y nadie tiene por qué tocarlos. La política educativa. Nunca en los casi 200 años de vida republicana el Estado se atrevió a invertir más de 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos en más de 3.5%, es decir, más de 4.200 millones de soles adicionales que le estamos dando a educación. De tal manera que hoy día puedo decir con total libertad y orgullo de que tenemos más de 72 mil jóvenes, chicos y chicas, que se han beneficiado y se están beneficiando de beca 18, de beca Presidente de la República, de beca Licenciados, de beca Docente, de beca Excelencia, de un conjunto de becas que estamos creando para estos chicos, para que salgan adelante, para que tengan esa educación superior. Porque quiero decirle a la clase política que los hijos del pueblo también tienen talento para seguir adelante. Solo necesitan la oportunidad de poder llegar a un tecnológico, a una universidad, o de poder salir al extranjero a seguir estudiando. La política educativa no debe retroceder. Ningún otro gobierno debe retroceder. El Estado ya no puede retroceder de más de 3.5% del Producto Interno para educación. La política de diversificación productiva, otra política importante que tenemos que construirla. Es decir, el Estado peruano no puede seguir pretendiendo mantener un crecimiento económico en base a los recursos naturales. Necesitamos hoy día
apostar en la inteligencia de los jóvenes, apostar en las pequeñas y microempresas, en las industrias, y tenemos que diversificar, ponerle valor agregado a lo que hoy día producimos de manera artesanal, de tal manera de ser más competitivos. Esas políticas de Estado son políticas que este gobierno nacionalista ha venido construyendo y tenemos que entregarla al final de nuestra gestión, la entregaremos al pueblo peruano. Eso es transformar el país, eso es dar oportunidades de desarrollo, la carretera, los programas sociales, mejorar las escuelas, mejorar la infraestructura de salud, mejorar junto con los alcaldes el agua y el desagüe que tiene que solucionarse. Eso es darle calidad de vida a la gente, eso es transformar nuestro pueblo. Nosotros no estamos regalando, estamos construyendo oportunidades para que cada uno y cada familia pueda seguir saliendo adelante con orgullo, con dignidad, con trabajo, con empleo. Eso es lo que queremos hacer nosotros, de una Cajamarca digna, de una Cajamarca orgullosa y de un Santo Tomás lleno de oportunidades para seguir adelante. Este pueblo, como todos los pueblos de esta zona, de Cutervo y Cajamarca, tienen que desarrollarse. Y yo estaré aquí como un humilde soldado más, señor alcalde, para trabajar de la mano por Santo Tomás, para trabajar de la mano por todos ustedes. Y decirles a ustedes que no tienen nada, no tienen absolutamente nada que agradecerme. Yo soy más bien el que hoy día les dice gracias, porque si no hubiera sido por el apoyo de ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que muchas gracias, Santo Tomás, por haberme dado la oportunidad de servir a mi país. Desde el corazón de mi familia, desde el corazón de este soldado nacionalista, me sigo comprometiendo a no ser un hijo ilustre de Santo Tomás, a no ser uno más, sino a ser un artífice para ayudarlos a salir adelante a todo el pueblo de Cajamarca y de Santo Tomás. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Santo Tomás! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú, carajo! ¡Muchas gracias!